Listo. ¿Listo? Cargando y... Sí. Bueno. Sí. Buenos días a todos. Buen día, buen domingo. Estamos iniciando este café literario virtual, Semillas de Calma. Y el día de hoy estoy súper emocionada y muy agradecida con nuestro invitado. Pero antes sí quiero agradecer también a Gaspar, que está haciendo todo lo posible desde Buenos Aires para que toda la transmisión llegue hasta su casa. Y por supuesto, gracias Susi por la traducción, que en esta ocasión nos vas a apoyar como siempre, amorosamente. Y bueno, voy a presentar a Paul. Paul, la gente que conoce mi trabajo, invariablemente hablo de él. Hello, 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 hello. Good to see you. Pleasure to be with you. Thank you so much for the invitation. Muchas gracias a todos. Es un gusto verlos y muchas gracias por la invitación. Ay, es un honor, Paul. Siempre que hablo de ti, digo, es como mi muso inspirador. Quiero contar que tenemos aproximadamente 26 años de conocernos, de que seas mi maestro, porque sigue siendo mi maestro y amigo. It's an honor, Paul, because I always say that you're my muse, and we met 26 years ago, but you're still my teacher, because even though we haven't seen each other for a while, you're still my teacher. Thank you so much. And as you know, throughout our years together, whenever we do meet, it's instantaneous, deep dive into the concepts of how to use the full power of the human mind. Como tú sabes, a lo largo de los años, cuando en cuanto nos vemos, rápidamente volvemos a conectar en esto de que son los poderes de la mente. Así es, así es. Bueno, como decía hace un momento, Paul es doctor. Su especialidad siempre ha sido el tema del aprendizaje de la mente, de liderazgo. Él trabaja en empresas, igual trabaja por todo el mundo compartiendo dos de sus grandes, vaya, hay muchos desarrollos que él ha hecho, pero principalmente hoy vamos a hablar de photo reading. Adelante. So Paul is a doctor and his main specialty is in learning. So we're going to talk about many of the work he's done, but especially of two of them. One of them is photo reading. Y su sistema paraliminal del cual nos va a hablar. And the system for eliminating the one that you're going to talk about today. Y quiero decirle a la gente cómo fue que conocimos a Paul. Y digo conocimos porque aquí estoy viendo a varias personas que estuvimos en aquel momento de epifanía, yo le llamo. I want to tell the people how we met Paul, because many of the people here met him the same time I met him, and it was a moment like an epiphany. En el 94 estábamos en una reunión con John Grinder. In 1994 we were in a meeting with John Grinder. Para quien no sabe, fue uno de los desarrolladores de la programación neurolingüística. For those of you who don't know, he was a developer of NLP. Y él, estábamos comentando, y no sé si Marisela, que está por acá, o Linda, una de las dos hizo una pregunta, oye, ¿quién está aplicando la programación neurolingüística en el campo de la educación? So I don't know if Marisela or Maritza, who's here, one of them asked the question, who is applying NLP to education right now? Y John dijo, Paul Schilling, es un genio. And John Grinder said, well, Shirley, he's a genius. Él ha desarrollado un sistema que se llama photo reading. He has developed a system that's called photo reading. Que está revolucionando la manera de aprender, de entender, más allá de leer, de entender. That is revolutionizing the way we understand. More than only reading, understanding. Y de inmediato nos dimos a la tarea de conectarnos con Paul. Y desde entonces, desde el 94, es que yo sigo aprendiendo de él. So immediately we contacted him, and since then I've been learning from him. No solamente photo reading, sino talento natural,
Luego vino todo lo de paraliminal, porque él siempre se está, está innovando. De hecho, en el 2008 o 10, hace 10, 12 años, conocí también la teoría U, ahora sí que de la mano de Paul. Not only photo reading, but also natural talent and paraliminal, and also a new theory that she met with you, that she learned with you recently. Y podía hablar mucho de Paul, pero me gustaría mejor que él nos hable. And I would be able to talk a lot of things about Paul, but it would be better if he talked to us. Well, thank you very much. There is so much wonderful research that's been happening on the human mind and human consciousness these days. Muchas gracias. Pues han habido muchísimas investigaciones maravillosas que han estado viendo acerca de la mente humana y de la conciencia humana. The exciting thing is that this is a time of breakthrough for the human family. For the human, for the human what? Family, familia de humanos. Sí, es un momento muy especial, es un momento de punto de partida, sobre todo para las familias humanas. What we recognize is that there are 8 billion people living in the room right next to us. Lo que reconocemos es que hay ahorita 8 billones de personas viviendo en el mismo cuarto junto con nosotros, al lado de nosotros. We can't ignore each other. We can't pretend that every single person matters. No podemos ignorarnos y no podemos hacer como que no valiera cada una de esas personas, como que no importara. If somebody eats a bad murciélago in Wuhan, China, it affects everybody in the world. Si alguien se come un murciélago malo en Wuhan, en China, nos afecta a todos los demás en el mundo. So we are together. I'm sorry, we lost the sound. I'm sorry, sí. We lost sound. Is it back? Si le cortó a él el micrófono. So sí. Your microphone's off. Something happened with the microphone. Uh-huh. Ahí le está cambiando la batería. Sí. So. Está bien, adelante. Right. Yes. Estas cosas. I've been doing so many programs lately, I burned up my batteries. He estado haciendo tantos programas últimamente que ya me acabé mis baterías. Suele pasar, Paul. So what I was saying is this is the great moment in human history where there is a turning toward a world that's socially just, environmentally sustainable and spiritually fulfilling for everyone. Así que este es el punto en la historia de la humanidad en el que es un punto de partida para la justicia social, la sostenibilidad ambiental y también para la espiritualidad. And the technologies for human learning and human transformation that you, Maya, and I are bringing to the world are absolutely critical for all of us to understand and use every day. Y las tecnologías que Maya, tú y yo enseñamos de aprendizaje y de transformación son las que se necesitan en este momento para que la gente pueda utilizar en este momento del mundo. So thank you for the invitation to be here and speak with all of these beautiful people. Así que muchas gracias por la invitación para estar hablando con todas estas personas bellas. No, al contrario, Paul, es un honor. De verdad, yo siempre te he visto como un hombre que está como a un paso, yo le llamo el paso cuántico, un paso adelante. Cuando yo conocí photo reading, te estoy hablando de hace 26 años, para mí es el mejor sistema incluso de coaching. Después empezamos a escuchar hablar del coaching, pero photo reading, créeme que completa perfectamente todo un proceso de transformación. So I've always seen you as a man who's always a step ahead, a quantum step ahead. And photo reading for me is a system that it's like even better than coaching. After photo reading, I started hearing about coaching, but I think the photo reading completes as a whole a transformational process.
Thank you. Well, you know, the first way someone thinks about photo reading is that it's a system for reading faster, but it's much more than that. Muchas veces las personas piensan que photo reading solamente es un sistema para leer mucho más rápido, pero es mucho más que eso. Reading faster is one of the benefits, but the very important thing about photo reading is that it shows us how to use two natural gifts that we all possess. La parte de acelerar la lectura es solamente una parte, pero realmente nos enseña a utilizar dos talentos que todas las personas tenemos de manera natural. The first thing that it shows us is how to use the non-conscious mind, which is bigger than our conscious mind by 10 billion to 1. Lo primero que nos enseña es utilizar la mente no consciente, que es muchísimo más grande en una escala de 10 millones a 1. So if you think of the database of the conscious mind and could place it in a circle 15 centimeters, así que si piensas en la base de datos de la mente consciente en un círculo más o menos de 15 centímetros de diámetro, that circle would be inside of a circle 11 miles across. That's the difference between the conscious mind and the non-conscious mind. Ese círculo estaría dentro de un círculo de 11 millas de diámetro. Esa es la diferencia en tamaño de la mente consciente y la mente no consciente. So photo reading is a method to give us direct access to that enormous database. Así que la fotolectura es una forma de tener un acceso directo a esa gigantesca base de datos. The second thing that photo reading does is it gives us access to the preconscious processor. Así también otra de las talentos que nos da es tener acceso a la preconciencia. And that's the mechanism of the human brain and mind to take in millions of bits of information every second. Y ese es el mecanismo que tiene la mente para poder absorber millones de bits de información en cada segundo de nuestro entorno. And typically, we don't use it. Our brain is processing that fast, but consciously, we're trained by our schools to just use what is in our conscious awareness. Y normalmente no lo usamos porque normalmente estamos educados de una manera tradicional en la cual solamente utilizamos lo que está en nuestra mente consciente. And if the brain is processing 12 million bits of information a second, the conscious mind is only getting 70 bits out of that 12 million. Y si nuestra mente está recibiendo 12 millones de bits por segundo de información, nuestra mente consciente solamente está recibiendo aproximadamente 70. So photo reading, as you know, Maya, is giving us the ability to use these tremendous capacities of our human mind. Así que como tú sabes, Maya, photo reading es darnos la posibilidad de utilizar estas capacidades tan tremendas de nuestra propia mente. Sí. Y yo siempre le digo a la gente, photo reading sales con un resultado tangible que es en la lectura. Pero en tu vida, tú vas aplicando lo que has aprendido en photo reading y te da una perspectiva completamente amplia de muchos aspectos. So I always tell the people that when you go to a photo reading training, you always go out with something tangible that you can read faster, but also it changes your perspective. You just don't notice it, but in your real life, it just changes your perspective. Exactly. And that's why it's such a wonderful gift, because people get an immediate benefit of reading faster, but everything in their life has the opportunity to transform for the better. Por eso es tan importante, porque sí es cierto que la gente tiene un resultado inmediato, que es el leer más rápido, pero también tienen una posibilidad de cambiar su vida por algo mejor. Exacto, exacto. Un ejemplo muy sencillo, cuando mi hijo tomó photo reading, que yo lo impartí, o sea, la mamá era la maestra. When my son learned photo reading, the teacher was his mother, but yes, he took it with me. Estaba jugando fútbol americano y era linebacker central.
central, que es el que tiene que leer las jugadas del equipo contrario. He was playing football and he was the one that had to read the plays, the moves for the other team at the time. Y en cuanto se paraba frente al equipo contrario, dice, mamá, yo sabía la jugada, o sea, él sabía leer lo que pasaba, pero así en muchas otras cosas de su vida, y mucha gente dice lo mismo, incluyéndome yo, ¿no? So he stood in front of the other team and he said like something happened that he could read the moves and what they were thinking really fast, and that also started happening in other areas of his life, and also it happens to me too. Así que photoreading es más que una lectura, mucho más. Photoreading is much more than reading. Yes, you know, the thing is that when we grow up, we are trained to believe that we are very limited. And what we're here to say is that there is a power within you, unlimited potential. Cuando crecemos, estamos acostumbrados a que nos digan que tenemos un potencial limitado, que estamos limitados a crecer, pero realmente lo que queremos es que descubras que tienes un potencial ilimitado, que hay un potencial ilimitado dentro de ti. And the most important thing for all of us is to realize we have to now start bringing our gifts, our interior talents, into the world in service of this great change that's happening in human family. Y lo más importante es que estemos conscientes y que sepamos que es el momento en el que tenemos que traer nuestras cualidades y nuestros talentos al servicio de toda la familia, de toda la humanidad en este momento. Sí. Pablito, perdón, Paul, Pablito de cariño. ¿Cómo fue que llegaste? O sea, una de las primeras preguntas que a lo mejor la gente haría es, ¿cómo fue que desarrollaste? ¿A partir de qué inquietud personal? ¿Qué hay de Paul para haber desarrollado este sistema de fotolectura? How did you develop photo reading? What was within you? What doubt did you have that you had to answer with this photo reading? What made you start investigating towards photo reading? Thank you. Yeah, it was an interesting part in my life where I had a business, I was helping people, and I was also a curriculum designer. Era un momento en mi vida en el que estaba ayudando personas, era diseñador de currículum y tenía una empresa. And I had two specific skill sets. I knew neuro-linguistic programming and I also understood accelerated learning. Y tenía dos líneas de habilidades muy importantes. Una era programación neurolingüística, la otra era aprendizaje acelerado. The American Express Company here in Minnesota had a division of information systems data processing, and they wanted a speed reading program based upon accelerated learning principles. American Express en Minnesota tenía un área en la que necesitaba una lectura rápida de un sistema de un software de lectura rápida de datos basado precisamente en aprendizaje acelerado. Now, this particular group had to process a lot of very technical information because they were a data processing and an analysis group. Este grupo, que era un grupo de análisis, tenía que procesar información muy especializada. And a colleague of mine who had taught me accelerated learning was already working with them. Y un colega que ya le había enseñado a él el aprendizaje acelerado ya estaba trabajando con ellos en American Express. So I received a call saying, hey, Paul, would you like to develop a speed reading program based on accelerated learning principles? Así que le preguntó a Paul que si quería desarrollar con él un programa de aprendizaje acelerado basado en estos principios de aprendizaje, bueno, uno de datos basado en aprendizaje acelerado. And because of my expertise in neuro-linguistic programming, I was able to model the world's fastest readers. Y como él tenía ya experiencia o el aprendizaje de programación neurolingüística, él fue capaz de modelar a las personas más rápidas para leer en el mundo. And the very important change from what I did to what everyone else was doing in speed reading
was bringing in a three-part system. Y la verdadera diferencia en lo que él hizo con lo que los demás estaban haciendo fue en desarrollar un sistema de tres partes. When you learn anything, there are three stages. The first is a decoding, which means to try to understand what it is that you're going to be looking at. Entonces, en este sistema de tres pasos, el primero es el de la decodificación, el intentar comprender qué es eso, qué es lo que estás observando. The second step is to process that as best as you can. And then the final step is to be able to actively use what you've learned. El segundo paso es procesar eso que es lo que estás aprendiendo. Y el tercer paso es poner en práctica, el ser capaz de poner en práctica eso que has aprendido. The real gift of accelerated learning came in that middle step, the processing part. El verdadero regalo del aprendizaje acelerado venía en ese paso intermedio, que es en el proceso. What accelerated learning was saying, and this was based on the work of a Gheorghe Lozano from Bulgaria, was we need to place the information in a pre-conscious part of our brain. Y lo que aportaba en esa parte del aprendizaje acelerado, que es, viene de una teoría de Gheorghe Lozano de Bulgaria, es que tenemos que poner ese conocimiento en una preconcepción, en una parte nuestra como de preconciencia. And it's that preconscious part of us, our paraconscious, or what I refer to as the non-conscious mind, that's the part that's used in accelerated learning. Y esa parte de poner en ese lugar que es como la paraconciencia o la mente no consciente, poner las cosas en ese lugar es de donde arranca lo que es el aprendizaje acelerado. So photo reading is a three-part system where you first tell the brain what's coming, then you give it all to the brain all at once by flip, flip, flip. And then you activate the material by becoming active with it, and then you really have it in a fraction of the time you would normally take. Así que primero le dices al cerebro lo que va a pasar, luego le das todo cuando pasas y pasas y pasas las páginas, y luego le permites que lo asimile y the third part, to assimilate it and activate. Y lo active para poderlo poner en práctica. So Maya, it's very exciting. I developed that program in 1985. I created a home study program in the early 1990s, and still today it's exploding all over the world. Así que Maya, es muy interesante que desarrolló ese programa en 1985, lo siguió desarrollando en los principios de los 90s, y todavía hoy es un programa que sigue explotando alrededor del mundo. It's just been brought to China, and in China the book was published, and it was the fastest reprinted book in the history of Chinese publishing. Dice que apenas fue llevado a China y en cuanto fue llevado para allá, se convirtió en el libro más rápidamente leído de los impresos en China. Sí, es impresionante en todo el mundo una persona que tomó el curso acá en México conmigo. It's amazing how a person who took the training here with me in Mexico. Se fue de mochilazo a Europa. She went, backpacking through Europe. Estando, no sé si en Bulgaria, no sé en qué parte, se encontró con personas, había un ruso. She thinks in Bulgaria or somewhere else, and she met a person that she thinks it was Russian. Y un árabe, amigos. And then el árabe tenía un libro en árabe, y le dijo, ¿me lo prestas para verlo? The Arabian man had a book, and he said, oh, can I see your book? It was in Arabic, but can I see it? En árabe. Y entonces ella empieza el proceso de photo reading, ¿sí? Todos los pasos. The process of photo reading. She followed the steps. Y el ruso se le queda viendo y le dice, ¿sabes photo reading? So the Russian stared at her and asked her, do you know photo reading? Le dice, sí. Dice, ¿dónde lo aprendiste? Yes. En México. And she said, where did you learn it? And she said, in Mexico.
en México. Entonces me dice, Maya, es increíble, o sea, el ruso, el árabe, o sea, estábamos hablando de photo reading en un país lejano. So he said it was amazing because they were the Russian, the Arabic and Mexican, they were all three talking about photo reading in a foreign country. Y hay algo que me gustaría recalcar, o sea, ahora tú mencionaste rápidamente los pasos, pero igual y nos hablas a profundidad de ellos. I want to point out something, and maybe you all talked about all the steps, but maybe you're going to talk about this, but I want to point out something. Go ahead, please. Okay. Sí, Maya, ¿qué quieres decir? Sí, acerca de estos cinco pasos, y de cómo estos cinco pasos, como decías hace un momento, no solo te dan una habilidad de lectura, sino que también al hacer como preconsciente todo este proceso de aprendizaje, también hay algo más, como decías tú, espiritual en todo este proceso de aprender. So in these steps, you read faster, but also this preconscious step gives you somehow a kind of a spirituality. Well, there's a reason that there is a bit of a spirituality is because the process tends to use the most evolutionarily advanced part of the brain, the prefrontal cortex. Una de las razones por las que es esto es porque precisamente se utiliza una de las partes más evolucionadas del cerebro, que es la corteza prefrontal. Exacto, y en eso eres experto. And you're expert in that. En todo lo de la mente y el cerebro, así que... Mind and brain. Sí, compártenos, ¿qué estás desarrollando ahora? O sea, hablamos ya de photoreading, ¿sí? Can you share us what you're developing right now? We already talked about photoreading. Hablamos de lo paraliminal, de este sistema que has creado y de lo que estás haciendo ahora. The paraliminal system and what you're doing right now? Yes, everything that I have done through the years continues to come back to the recognition that all of us are born with a genius brain that is capable of learning anything. Todo lo que hago parece regresar a la idea de que todos nacimos con un genio que es capaz de aprender cualquier cosa. But the world around us tends to make us believe that we are very limited and not capable. Pero el mundo alrededor de nosotros tiende a hacernos creer que somos muy limitados y que no somos capaces. So many of us grow up believing in our limitations because of our family, our education, our religion, or our culture. Muchos crecemos creyendo en esas limitaciones por nuestra familia, la escuela, la religión o la cultura. And it makes sense because we're born into the world and we're completely helpless. Y tiene sentido porque nacemos en el mundo y nacemos sin tener fuerzas, sin desamparados. And we're completely dependent on everyone around us to help us get our needs met. Y dependemos por completo de toda la gente a nuestro alrededor para poder reunir todo lo que necesitamos. But if you knew that you had nothing to fear, what would you choose to do in your lifetime? Pero si supieras que no tuvieras nada que temer, ¿qué preferirías hacer en el tiempo de tu vida? So this is the great promise of human potential, and when we start along the path of developing our potential, we start to discover a lot of gifts that Así we have. Este es el tema con el potencial humano. Cuando empezamos a trabajar con el potencial humano, descubrimos muchísimos regalos que tenemos a lo largo del camino. So I developed paraliminal technology as a way of using the whole brain. Así que la tecnología de paraliminal es la posibilidad de utilizar el cerebro completo. And I first had the idea of these unique recordings back in 1976. Y por primera vez tuve la idea de tener estas grabaciones tan únicas desde en 1976. And in 1988 I produced the first paraliminal recording. Y en 1988 produjo por primera vez las primeras grabaciones de paralímina.
And although there are a few in Spanish language, most of the library of recordings are in English. Aunque hay algunas en español, la gran mayoría de todas las que se encuentran en la biblioteca están en inglés. But I'd like to, if we can, take a few minutes to talk about why it is that our brain tends to shut down instead of expand into our full potential. Pero me gustaría tomar algunos minutos para poder hablar de cómo nuestro cerebro tiende a apagarse en vez de poder extenderse a todo su máximo potencial. Adelante, Paul. Okay. I'd like to share a screen with you if I could. Voy a compartir unas diapositivas con ustedes. Can you see this? Yes, yes. Sí. So this is describing the effects of stress on the way in which we think and process information. Esto describe los efectos del estrés en la manera en la que pensamos y en la que tenemos nuestro proceso de aprendizaje. When we're under stress and information comes to us, it negatively affects our attention, our perception, our thinking and decision making, our memory, and our responses in the world. Cuando estamos bajo estrés, afecta negativamente a nuestra atención, nuestra percepción, nuestra memoria y nuestra capacidad de pensar y de tomar decisiones. At the level of our attention, it starts to shut us down, like creates tunnel vision. Nuestra capacidad de percepción empieza a cerrarse, como nos empieza a crear algo como una visión de túnel. At the level of our perception, information becomes very distorted and we can misinterpret what's coming to us. A nivel de la percepción, se puede empezar a distorsionar nuestra percepción y empezamos a poder incluso tener malas interpretaciones de lo que sucede. Our memory can become distorted and repressed, and our thinking and decision making can become very mistaken. Nuestra memoria puede empezar a estar distorsionada y empezar a estar un poco reprimida, y nuestra capacidad de pensar puede estar limitada. Yeah, and distorted. Y distorsionada. And so we can't function, we can't act effectively in the world when we're under stress. No podemos funcionar de manera eficiente en el mundo cuando estamos bajo estrés. And this model shows something else that's very important for us to understand. Este modelo muestra algo muy importante que es para que nosotros podamos comprender lo que está explicando. When we have fear, our brain tends to shut down. Cuando tenemos miedo, nuestro cerebro tiende a cerrarse. So our old brain, also called the reptilian complex, that part of us is afraid that we're not safe. Así que nuestro cerebro viejo, que es el cerebro reptiliano, es el que tiende a cerrarse pensando que no estamos a salvo. And in a time of a global pandemic, that part of us, that really starts to get activated. Y en la parte, en el tiempo de una pandemia, pues esa parte de nuestro cerebro realmente comienza a activarse. So the old brain causes us to freeze, to absolutely pull in and be immobilized. Así que nuestro cerebro viejo lo que provoca es que nos congelemos, que nos retraigamos y que nos inmovilicemos. If we are able to realize, well, I'm probably safe right now, then maybe the midbrain, if it has fear, it's going to shut down. Así que si empezamos a tener miedo, lo más probable es que el cerebro medio empiece a tener miedo y también se apague. You know, the idea that in a society I've got to fight with other people to get what I want, then my midbrain is going to have a problem. Cuando tengo la idea de que en una sociedad necesito pelear con los demás para obtener lo que necesito, entonces mi cerebro medio va a tener un problema. And it's this midbrain or the mammalian brain that goes into what's called a fight or flight response, fight or flee. Este es el momento en el que nuestro cerebro medio, nuestro cerebro mamífero va a tener la respuesta de huir o de atacar. So we have to get to that Café de Calma, because we have to calm the old brain and we have to calm the midbrain. Así que tenemos que ir por eso al café de semillas de calma para poder calmar al cerebro viejo y al cerebro medio. And then we get to the new brain or the neocortex. Luego vamos al cerebro nuevo o a la neocorteza.
And here we have to recognize that we are enough. We are worthy to pursue our higher goals, our dreams. Y aquí es donde reconocemos que somos suficiente, que valemos mucho, que valemos lo suficiente para poder alcanzar nuestros sueños. Now, if we can have the old brain, the midbrain, and the new brain all be in a positive, goal-oriented state, then we start to work with that more evolved part of our brain. Si nosotros podemos lograr que se mantengan en un estado optimista y positivo el cerebro viejo, medio y nuevo, entonces podemos empezar a trabajar con la parte más evolucionada del cerebro. And that's the part of us in the prefrontal cortex that sees the big picture. That's also the place where we have our spiritual experiences. Y entonces podemos empezar a trabajar con la corteza prefrontal, que es donde podemos ser capaces de ver el escenario mayor y empezar a tener experiencias más espirituales. So if you can think about how the brain has evolved, it's up to us to use our brain effectively so we can stay in that open, capable, worthy, safe, loved experience and live big. Así que si vemos la manera en la que nuestro cerebro ha evolucionado, podemos comprender que realmente depende de nosotros que nos podamos mantener en ese estado en el que podemos vivir de una manera amorosa, grande, segura, completa, y vivamos de esta manera. Muy bien, Susie. You're a very good translator. Círculo de aplausos, Paul. Círculo de aplausos. Efectivamente, y es lo que yo creo que toda persona que ha estado en algún programa tuyo es con lo que nos quedamos. Si nos vamos con una herramienta como muy tangible, como decía hace rato, pero hay detrás, hay como capas también en tu enseñanza, en la enseñanza ya sea del talento natural, ya sea del código del genio o de photoreading. Siempre hay como esa semilla de calma, esa como dosis de trabajo de la conciencia. No sé si me explico. So everyone that we train with you, we have much more than the reading that I already mentioned that we get from you. That something as if it was like in layers on the different programs that you have. It's something like you had a seed on us, something from calmness, something more that comes like in layers from you. Yes, and the thing that I would like to have everybody see is a 5-day challenge which I give to you for free on my website. Algo que me gustaría invitar a todos a que vean, este es un reto de 5 días que doy gratis en mi sitio web. So the technique that I would like to have everybody know right now is the technique that can help us quickly upregulate the brain so we can be in that part of the prefrontal cortex. La técnica que quiero que ahorita ya puedan todos aprender es esa que nos permite a nosotros ir regulando, mejorando y regulando nuestro cerebro para poder todos funcionar desde la parte de la corteza prefrontal. ¿En qué consiste, Paul? Platícanos más. What is it about? Okay. Tell us a little bit more about it. So it's a simple protocol and it's called the Joy Spring process. Es un protocolo simple y es un protocolo que se llama como el manantial de alegría. Okay, so the first part of the protocol is throughout the day, just you want to stand up, take a drink of water, and then do a big stretch. La primera parte del protocolo es levantarte, tomar un poco de agua y estirarte ampliamente. Exactly. And then we want to do a movement like the cross crawl pattern. Paul, tenemos que hacer un movimiento como el gato cruzado. Okay. Más o menos así. Like that? Yeah, you can go like that. Okay. Puede ser así. Yeah, any kind of movement like that would be great. And then
Cualquier movimiento como ese estaría muy bien. And then the next part is some tapping. Después es algo de terapia de campo emocional, de tapping. Okay. EFT, Emotional Freedom Technique. You can hit right there. It's called the gamut point. Terapia de liberación emocional, que en este punto que es el punto gamma. And just give yourself a positive statement is, right now, I'm feeling okay. Y solamente darte un estado emocional positivo, como en este momento me siento muy bien. Right. Oye, now I'm safe. Paul, en este momento estoy a salvo. Voy a abrir la imagen para ver a las personas, a ver si nos están siguiendo. Either side. The image of the people is doing it. Ahí está Tere, muy bien. Sí, que sí, yes, they're doing it. And there are many points on the body, but that one's a very easy one. Hay muchos puntos en el cuerpo, pero ese es uno muy sencillo. Sí. So now that we've done those steps, then we do the process I call dropping in. Ahora ya que hicimos esos pasos, vamos a hacer un paso que yo le llamo como tirarse dentro de uno mismo, como caer dentro de uno mismo. Okay. You understand it as mindfulness. ¿Tú puedes entender qué es mindfulness? Sí. So sí. It is just three things, okay? Son tres cosas. If you do this instantly, you start moving your brain into a more resourceful state. Si haces esto, vas a empezar a mover inmediatamente tu cerebro a un estado de muchos más recursos. So the first step is to take a breath in, and as you exhale, close your eyes and relax your shoulders. El primer paso es inhalar, y en cuanto exhalas, relajar tus hombros. Now, when you relax your shoulders, and try it right now, if you relax your shoulders, you immediately send a signal that says, you are safe. Si relajas los hombros, inmediatamente mandas una señal que dice, estás a salvo. The second step is to relax your forehead. El segundo paso es relajar tu frente. Now, when you relax your forehead, that creates relaxation all over the body. Cuando relajas tu frente, eso crea relajación en todo tu cuerpo. And if you get a small hint of a smile at the corners of your eyes and lips, you also create positive neurochemicals. Y si aparte permites que venga una pequeña señal como de sonrisa en tus ojos y en tu boca, empiezas a producir neurotransmisores de felicidad. So that's the step two, is to relax the forehead and get a slight smile. Así que ese es el paso dos, relajar tu frente y tener una ligera sonrisa. The third and final part is to feel the touch of the breath in your nostrils. El tercer paso es sentir como el tacto de la inhalación dentro de tus fosas nasales. So as you feel the touch of the breath, see if you can have the breath flow without any pauses or hesitations. Así que mientras sientes el tacto dentro de tus fosas nasales, ve si eres capaz de mantener el ritmo de la inhalación y la exhalación sin ninguna pausa. So it feels like the breath is flowing in one continuous cycle. De manera que se siente como si el aliento estuviera circulando en un ciclo interminable. As you're doing this, see if the exhale and the inhale can be of a similar duration. Luego puedes empezar a ver si puedes lograr que la inhalación y la exhalación tengan una duración similar. So now you've relaxed the reptilian brain by telling it you are safe. Ahora has relajado el cerebro reptiliano diciéndole que estás a salvo. You've relaxed the mammalian brain by feeling the sense of calm. Has relajado el cerebro mamífero con la sensación de calma. And now you've connected the neocortex with the breath. Y has conectado la neocorteza con la respiración. So your actions in the world and your reflections inside are now becoming more balanced. Así que tus acciones en el mundo y sus reflejos dentro de ti están balanceándose, equilibrándose. The hemispheres of your brain become more balanced. Los hemisferios de tu cerebro se vuelven más equilibrados. The body and mind are more balanced. La mente y el cuerpo están más equilibrados.
Now you are opening the pathway to the prefrontal cortex of your brain that sees the big picture. Estás abriendo el camino hacia la precorteza frontal de tu cerebro, que es la que es capaz de ver la imagen global. You recognize that you have choices that you can exercise. Reconoces que tienes opciones que puedes ejecutar. You also recognize a vision of hope, a goal, a possibility for a better future. También reconoces una visión de esperanza, de posibilidad en el futuro. So now maintaining this state of mindful awareness, gently open your eyes. Así que manteniendo este estado de alerta en presente, puedes abrir gentilmente tus ojos. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso? Ay, qué rico. Ay, ya no sé qué te iba a preguntar. Yo dije, no, podemos seguir. Ay, qué rico. All right, so this simple technique, the whole thing can be done in a minute and a half. Toda esta técnica puede ser hecha en un minuto y medio. And so I've created an app that's coming out soon that gives you this process throughout the day. He creado una aplicación que está a punto de salir al mercado que te va dando este proceso durante el día, a lo largo del día. So we'll announce it to your audience very soon when it's coming out, okay? Así que la vamos a anunciar a tu audiencia muy pronto cuando ya salga. Claro, pero por supuesto, Paul, por supuesto. Okay, and in the meantime, please go to SheelyLearning.com and I'll take you through Overcoming Overwhelm with Laser Focus. Así que mientras tanto vayan a SheelyLearning.com para que puedan ir a este proceso de sobrellevar overcoming overwhelm. Sobrecogimiento, de sobrellevar el sobrecogimiento, el proceso de sobrecogimiento. Es la página oficial de Paul, ¿no? SheelyLearning.com. And I have 5 free videos where I'm actually showing you each day for 10, 15 minutes more and more and more about that process. So you're learning it throughout the week. Tengo 5 videos gratuitos en los cuales entre 10 y 15 minutos sigo repasando este proceso de manera que tú lo vayas aprendiendo a lo largo de toda una semana. Genial, genial. Entonces, aquí en este espacio siempre vas a estar, lo tienes para ti, para anunciar todo lo que tú quieras, porque sé que todo va a ser súper útil para la gente. You're always welcome in this space and it's always open for you, so you can show anything to the people because I know everything that you show is useful for them. Y luego vamos a planear algo juntos, ¿eh? We will plan something together too. Excellent, thank you. And it's important to understand we have great techniques, but you have to embody them. You have to practice them. And it should be very easy to practice it anytime, any place. Es importante saber que puedes tener muchas técnicas, pero lo importante es llevarlas a tu cuerpo y practicarlas. Y estas las puedes practicar en cualquier momento y en cualquier lugar. Exacto. Ay, Paul. Bueno, hay gente que te está saludando. Aquí some people está... are saying hello to you. Sí, gente que, entre ellas está Roselena, te decía. Roselena es cumpleaños, no sé si está por ahí. Roselena, whose birthday is today. Que es parte del equipo, no sé si también está Marisela, Linda, que éramos como este aquelarre, no es cierto, no era aquelarre. She's part of the team, Marisela and Linda, Roselena. Roselena, yeah. Que fue las que preguntamos a John Grinder y que gracias a ellas fue que se hizo posible que Paul estuviera desde hace 26 años continuamente en México. So they were all part of the team that asked John Grinder about you and that they contacted you for the first time and made it possible for you to be here in Mexico. Y que nos hemos beneficiado de todo esto y lo que está diciendo Paul es
lo que estás diciendo, Paul, es muy poquito de todo lo que haces, porque también me gustaría que hablaras del mapa del futuro. Maya. And then I benefited a lot from everything that they've learned from you, but she also wants you to talk about the map of the future. Excellent. Well, thank you. And first, let me say feliz cumpleaños, Rosalena. Thank you for all your years of being with me. And the very exciting program of future mapping is a process where we can use the prefrontal cortex of the brain to see the big picture and bring us a way to a future that's ideal. Bueno, pues este programa del mapeo del futuro es un camino para poder utilizar la corteza prefrontal para poder ver dentro de lo que es la imagen global cómo poder ver las opciones que tenemos hacia el futuro. It was developed by one of our Genius Code trainers from Japan. Fue desarrollado por uno de los entrenadores japoneses de Código de Genio. And he and I worked together to bring the program to Mexico and also to all throughout North America and Europe. Trabajaron juntos para llevar ese programa a México, a Norteamérica y Europa. Now, future mapping is a technique where you run past the limitations of the conscious mind and get a direct download of insight from the future. Es un programa en el cual puedes sobrellevar o sobrepasar todas las limitaciones del cerebro y puedes descargar toda la información de lo que tienes de la vista de lo que tienes en el futuro. And anybody can use it. It's you just draw a little matrix and you let your non-conscious mind give you an insight, you do a story, and then you have an action plan that comes forward of how you can move into the world to achieve your goal. Cualquiera puede hacerlo, se trata de partir de dibujar una matriz y de ahí desarrollar una historia y de ahí poder extraer lo que tú quieres hacer para alcanzar cualquier meta en el futuro. The really beautiful difference about this course from any other goal setting workshop is it uses the power of helping someone else get what they want. El verdadero poder o la verdadera diferencia de este entrenamiento con otros es que lo que te enseña es a poder ayudar a otros a poder alcanzar esto de poder lograr lo que ellos quieren. Ayudar a otras personas a lograr lo que ellos quieren. Sí. Sí, de alguna manera como lo que potencializa esta metodología es lo que yo aprendí de Paul, ¿no? Es el poder del altruismo, el deseo genuino de ayudar a los demás, y creo que eso lo hace potente al mapa del futuro. So what she thinks that this technique, what it empowers is the altruism, the possibility of helping others, and that's what she learned from you throughout the years. And what's so beautiful about thinking altruistically is it takes our ego out of the way and all the limitations and fears move out of the way. La hermosa manera de pensar de una manera altruista es que quita el ego del camino y entonces todos tus temores y tus limitaciones también se van del camino. The essence of getting what we want is set to the side and covered up briefly, and then we focus on making someone else 120% happy. La esencia de lo que nosotros queremos queda cubierta por un ratito y nos vamos al 200% a intentar hacer que la otra persona logre la felicidad. And then that unexpressed part within us finds its fuller expression. Y así esa parte no expresada dentro de nosotros encuentra su manera completa de expresarse. Armónica. So Maya, I think it really works because it works at three levels. It helps us work with an open mind, an open heart, and an open will. Sí. Pienso que funciona de una manera muy, muy importante porque funciona con la mente abierta, con el corazón abierto y con la voluntad abierta. And when we have an open mind, an open heart, and an open will, we have an open connection
to that true source of power and potential. Cuando realmente trabajamos con una mente abierta, un corazón abierto y una voluntad abierta, entonces realmente entramos en contacto con una fuente de un potencial ilimitado. Ilimitado. Sí, bueno, Paul, ¿cuántas cosas estás desarrollando? Y todavía me encantaría estar nuevamente en tus cursos y seguir aprendiendo, porque es ilimitado lo que tú nos estás aportando siempre, siempre, siempre. I would love to be in your training some more, but what other things are you developing right now? Well, very exciting new work is called Guardians of Change, and it's about how we can facilitate our transformation as well as be a leader and facilitator of transformation in others. Algo que está trabajando ahorita son los Guardianes del Cambio, que es un trabajo en el cual puedes tanto facilitar tu propio cambio como el poder acompañar y facilitar el cambio a otras personas. We have a retreat virtually now, so anyone can join us all over the world. It's called the Ultimate You Retreat. Tenemos un retiro al que todos están invitados, porque ahorita es un retiro virtual y se llama el retiro de ti mismo. And the brand new program we've just published and are now just launching the program is called Empowered Business Mindsets. Y lo último que estamos desarrollando es un programa que se llama Estados Mentales Empoderados Empresariales. Empresarial. Genial. Entonces, este hombre, de verdad a la gente le invito para que lo siga. Ahí está la página, ya lo mencionó él. Siempre está creando. Por eso en la invitación decía, es un genio contemporáneo. Casi estamos a punto de terminar. Perdón. I invite everyone to follow him because he's, just as I said in the publication, he's a genius and he's always publishing and developing new things. So I really invite the people to learn from him. Thank you so much. It's such a pleasure to be with you. Thank you for the invitation. And Susie, thank you for your excellent translation. Thank you very much. Thank you. Gracias, Mike, por la invitación, te dice Paul. Con mucho gusto, Paul. Antes de despedirnos, si quisiera leer algunos comentarios de la gente, ¿te parece? Before we say goodbye, I would like to read a couple of comments from the people just really quickly to you. ¿Si tienes tiempo? Do you have time? Sí, por supuesto. Me encanta tu español. Dice, mente abierta. Gracias, Paul. Ani desde Argentina. Ani, un beso, Paul. La traducción. Gracias, Maya. Gracias, Paul. Gracias a ti, Susi, por la traducción. A Gaspar, a todo el equipo. Súper interesante. También Lorena de Argentina. Gracias por permitirnos. Muy profundo, dice que el trabajo. Y sí, de pronto es como muy práctico lo que... Eso es lo que... La genialidad de Paul, que vuelve práctico lo profundo y lo profundo en la vida práctica. So when people are saying, are thanking and also saying that it's very practical what you're sharing, and Maya saying that that's true, that's very practical, that everything you teach is very practical in the everyday life. Sí, dice Ceci de Perú, me siento honrada de estar aquí. Gracias por compartir tu sabiduría. I'm honored for being here and thanks for sharing your wisdom. Tanta sencillez tuya, Paul. You are very humble, so much humbleness from you. Abrazos desde Lima. Hugs from Lima. Iracema de aquí de México, gracias por tu sencillez, sabiduría y por compartir tus herramientas. Also, thanks for your, Iracema says thanks for your humbleness, for your wisdom and for sharing your tools. Ajá, luego... También de aquí de México, no me dice el nombre. Muchísimas gracias, Paul. Sí, Rosa Elena dice, abrazo enorme, querido. Ay, Rosa Elena. No, ¿sí? Rosa Elena. Si puedes, abre tu pantalla, tu imagen para saludarte. She's inviting Rosa Elena to open her camera and her microphone. Lo que pasa es que no me permite. Ah, ok, aquí dice iniciar video. ¡Ya! ¡Feliz cumpleaños!
Gracias, gracias. Qué mejor cumpleaños que ver el trabajo de tantos años, Maya. Y que sí. Paul sigue ahí y que tú también sigues ahí echando toda la carne al asador para que todos los aprendizajes de Paul lleguen a tanta gente. What better birthday than being here with you and seeing all the work from all this year has a purpose and has and it's still working and Maya reaching all these people and you working with all these people. Abrazos, besos. Gracias, Rosalena. Te quiero mucho, mujer. Yo también, Mayita. Rita Encarnación, que ella es mi compañera de psicología de hace muchos años, dice, un privilegio el poder participar en este espacio, gracias infinitas. ¿Tiene alguna sugerencia para implementar con niños con discapacidad? Porque ella trabaja con niños con discapacidad. Okay, so Rita is also saying thank you and that it's a privilege, but she's also asking if you have any suggestions for working with children with different abilities. Different capabilities, disabled children. Absolutely. The best thing that you can do is help a child understand that whatever differences that they have in learning, those are gifts in some other context. Que cualquiera, una de las cosas más importantes es saber que cualquiera una de las dificultades que pudiera presentar en algún área de aprendizaje son regalos en otra área de vida, en otro contexto diferente. Einstein said that if you judge a goldfish by its ability to climb a tree, the goldfish will believe it's a failure for its entire life. Einstein decía que si tú juzgaras a un pez dorado por su habilidad de trepar un árbol, pensaría que sería un fracasado durante toda su vida. Sí. If we recognize that we're all born genius, then it's up to us to find the gift that is our unique genius and contribution to the world. So have faith and keep believing because the giftedness of every child is needed in the planet today. Si nosotros reconocemos que hay un genio en todo cada uno de nosotros, podemos reconocer el tipo de genio que él tiene y lo que él tiene para aportar al mundo, así que ten fe y ten la seguridad de que va a tener un regalo muy especial porque siempre necesitamos los regalos de cada niño en este mundo. And then I would also recommend Linda Meek's book. She wrote a book on accelerated learning and the genius brain. Rosalena, Maya, do you remember the name of her book? También te recomiendo el libro de Linda Meek, que es un libro de aprendizaje acelerado, que si alguna de ustedes, Rosalena o Maya, se acuerdan el nombre, el título del libro de Linda Meek. Despertando, se llamaba Despertando. Sí. Abre tu micrófono, sí. I think it was awakening the genius or something like that. Creo que era Despertando sí. Gigante, ¿no? Sí. No, el de Linda Barbabosa lo puedes encontrar en Editorial Urano. Uh-huh. La autora es Linda Barbabosa. No recuerdo ahorita bien el título, ¿sí? Que ella es parte también de este equipo entre Rosa Elena, Marisela, Linda y yo fue que trajimos por primera vez a Paul. Te mando, si quieres, o pongo al final el título, ¿no? Del libro de Linda. And que fue the co-author was Pizarro. Uh-huh. Yeah. She's telling her where to find the book and how to buy it, and that she's going to send the link where to find it. Okay. Sí, así es. Pues, muchísimas gracias. Gracias, Rita. Felicidades nuevamente, Rosalena. Gracias, gracias. No sé si esté Gaspar por ahí, ¿no? Para empezar ya a cerrar la sesión. Gracias, Gaspar. Sí, no sé si está tu mamá por ahí, Ani. Acá estoy. Ani, ¿cómo estás? Mira, te presento a Paul. Paul, ella es Ani, ella ha escuchado de ti. She has heard a lot about you. This is Annie, and she has heard a lot about you. Mm-hmm. Mucho gusto. Mucho gusto y un placer escucharte por la simpleza y la sencillez llevada a la práctica.
the simple way that you put the things into practice. Sí. Y peace. Gracias, Ani. Gracias, Masha. Y nada más me toca decirte gracias a ti, Paul. Ahora sí que un aplauso para todo el equipo. Todos hemos colaborado de una manera muy bella para hacer posible esto. Y nada de esto sería posible también, como lo dijo Ani, sin tu sencillez, sin tu generosidad, sin tu deseo de siempre contribuir y de hacernos 120% feliz. Thanks to the team, but especially thanks to you, because as Ani said, for the simple way and your humbleness and the way you share everything you know, this wouldn't be possible if you wouldn't be like that. So thank you very much for sharing this with us. Privilegio. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a preparar sorpresas para la gente, ¿te parece? Let's get some surprises ready for the people. Would you like that idea? Absolutely, please. Muy bien. Gracias, Paul. Besos a Libby. Kisses to Libby. Thanks a lot. Y abrazos a tu familia también. Claro, claro, por supuesto. Besos a los nietos. Gracias. Kisses for your grandchildren. Sí, y bueno, a mí ya me toca despedir, agradecer a la gente que estuvo con nosotros. Desearles un feliz fin de semana. Thanks to the people and have a nice week. Abrazo. Sí, abrazo. Gracias. Chao, gracias. Bye.